Bueno, ahí ya se está conectando la gente. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo especial para los que nos acompañan en esta tarde del día de hoy, jueves 22 de abril, mañana a propósito Día del Idioma. Yo me presento, soy Juliana Cardona, directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del Fondo Editorial ITM. Para mí es un gusto estar acompañándolos en este espacio denominado Biblioteca Abierta, donde todos los que hoy pues se conectan nos estarán acompañando y hablando con nosotros de ciencia, de tecnología e innovación. Y pues tengo a alguien muy importante también, que es importante, pues ahí se me repite la palabra para que todos lo conozcan. Ella es Lina Álvarez, ella es profesional también del departamento y pues va a estar conmigo pues acompañándome para pues liderar y compartir este espacio pues que va a estar muy emocionante. Para todos los que nos ven a esta hora, pues les recordamos que queremos seguir fortaleciendo pues todas esas sinergias para que los servicios del Departamento de Biblioteca del ITM pues siempre estén cerca de ustedes y pues estamos siempre abiertos para ese propósito nuestro de divulgación y apropiación de la ciencia. Por eso entonces hoy tenemos invitados muy especiales, pero quiero darle entonces paso a Lina para que se presente también y pues podamos abrir ya este programa de Biblioteca Abierta, pues que hoy va a estar muy, muy interesante. Bueno, gracias, Juliana, por la presentación y por acompañarlos pues en este programa que realmente es un honor. Hacía mucho rato queríamos tener estos invitados tan especiales de la Universidad Nacional de Colombia, que son John Garismo y los polinomios, para que vayan viendo la ciencia cómo es de divertida, empezando por este nombre de los personajes. Bueno, ese personaje, John Garismo, en especial, es interpretado por John Rodríguez, que es realizador audiovisual de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en escrituras creativas de la universidad. Ha trabajado en radio, televisión y actualmente se desempeña como actor del programa de divulgación de la ciencia, John Garismo y los polinomios, como les decíamos anteriormente. Uno de esos cinco polinomios, entonces, es el profesor Santiago Vargas, astrofísico del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia, fue coordinador de divulgación científica de la Facultad de Ciencias, es columnista de la sección del diario El Tiempo y miembro de la Red Latinoamericana de Cultura Científica, con experiencia postdoctoral en la Universidad de Utrecht y bueno, otros muchos éxitos. Profesor Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias, Lina, Juliana y a mis colegas, a Diego y John Garitmo, que espero pues disfruten ustedes también de estas historias, estas aventuras que les vamos a contar, porque esto ha sido toda una experiencia para nosotros y pues la idea es transmitirles un poco de esta vivencia. Ojalá muchos más científicos se animen a hacer divulgación como estamos nosotros tratando de hacerla. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos ven. Ojalá disfruten, pregunten y bueno, y al final todos salgamos contentos de esta conversación. Exacto, qué rico. Tú mencionabas a Diego, pues para quienes no lo conocen y ya ahorita lo vamos a ver, él es físico nuclear, él es profesor del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido jefe de extensión en la sede de Bogotá y creador pues del equipo de transferencia de la Universidad Nacional de Colombia, secretario técnico de misión de estabios, foco de ciencias básicas, con experiencia postdoctoral, o sea, son miles de logros que ustedes han alcanzado y que para nosotros pues era un gusto pues estar aquí acompañándolos y compartiendo pues con todas las personas todo ese conocimiento que ustedes están llevando a través pues de una plataforma que hoy en día coge cada vez más fuerza como YouTube. Entonces, no, pues qué rico.
De pronto, no sé, ustedes que tienen también imágenes para compartir, se pueden presentar ya de forma como más particular para que pues, las personas también sepan de pues, quiénes estamos hablando. Bueno, no, estupendo. Bueno, y veo a John Garismo ahí como aburrido. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que no sé. Creo que cuando tenemos el cuadradito amarillo es cuando estamos hablando. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es John Rodríguez. Yo interpreto a John Garismo en John Garismo y los polinomios. Y bueno, un saludo a toda la gente del ITM, a toda la gente de Biblioteca Abierta, se llama, ¿cierto? Biblioteca Abierta. Sí. Y a toda la gente de Medellín. Cuando me dijeron que íbamos a tener una entrevista en Medellín, me ilusioné mucho, pensé que íbamos a ir a Medellín. Pero pues pandemia. Las circunstancias. Ya nosotros empezamos en este momento otro cierre, ¿cierto? Para este fin de semana. Ya empezamos a estar encerrados, entonces creo que va a ser más acogedor el espacio para todos los que están conectados en este momento. No, y pues yo amo Medellín, me encanta el clima de Medellín, me encanta la sede de la Universidad Nacional que hay allá, es muy bonita, pero pues bueno, nos tocó aquí a la distancia lo que logra la pandemia, y pues nada, muchísimas gracias por tenernos acá como invitados, y pues lo que quieran les contamos. Qué rico, no, primero pues, ¿de dónde nace esa idea de formato y ¿por qué participar en un canal o una plataforma como YouTube, por ejemplo? Bueno, comencemos desde ahí. Bueno, John Garismo y los polinomios nace como una inquietud de la Universidad Nacional de Colombia, en específico de Televisión UNAL. Esto les voy a contar bien desgranadito por si la gente no sabía. En la Universidad Nacional de Colombia tenemos un canal web de televisión. En realidad es como una cadena de medios de comunicación que se llama Unimedios o Unalmedios y que tiene radio, televisión, medios estratégicos, internet. Y desde televisión quisimos hacer un programa de divulgación científica. Tú nos dices que ¿por qué en YouTube? En realidad nosotros llevamos transmitiendo en YouTube muchos años. Para los que quieran visitar, el canal es Universidad Nacional de Colombia, Televisión UNAL, Universidad Nacional de Colombia, Televisión UNAL. Ahí pueden entrar y ver todos nuestros programas. Tenemos contenido como magazines, tenemos programas de opinión, programas de corte académico, también tenemos programas de corte histórico. Hay una gama, un abanico de programas que ustedes pueden ir a ver en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página, que es unal.edu.co. Bueno, ahorita les paso bien el dato para que la gente entre y mire todos nosotros lo replicamos. Sí. Teleprompter, le faltó ahí a John. Sí, me faltó el teleprompter. Es que estamos en una transición ahorita, en cambio de nombre. Pero bueno, ahorita les cuento bien el dato de nuestra página. Entonces, desde la Universidad Nacional de Colombia ya se han venido haciendo desde hace muchos años este tipo de contenidos educativos. Y algunos pues sí eran, digamos que divertidos, pero pues queríamos hacer algo que conectara con los chicos jóvenes, con la gente, pues con la población juvenil. Y se nos ocurrió que la mejor forma de hablarle al público joven era a través de los códigos que ellos mismos inventaron. Y es cierto que los pelados inventaron la dinámica youtuber. O sea, eso es un nuevo lenguaje que se inventaron ellos, que no se nos ocurrió a nosotros los realizadores, que llevamos años en el oficio, no, se le ocurrió un pelado en su casa, frente a su cámara. Entonces adaptamos esa estética youtuber y nada, pues decidimos crear John Garismo con el objetivo de hacer divulgación de ciencia y sobre todo, qué pena, yo vivo muy cerca del aeropuerto, entonces van a escuchar muchos aviones. Y sobre todo hacer divulgación de las investigaciones que se realizan en la Universidad Nacional de Colombia con respecto a la ciencia. No solo la ciencia dura, las ciencias exactas, sino también las ciencias sociales. ¿Y cómo le va a un realizador, por ejemplo, o al físico nuclear con un realizador como John Garismo? A ver, Diego, para que se presente también, que no lo hemos visto ni escuchado en este momento. Creo que me estoy volviendo viejo después de esa lectura de los títulos que diste. Está terrible. No, yo creo que ha sido muy interesante porque definitivamente hay que hacer divulgación científica. No hay, yo creo que las universidades sí tenemos que meternos en el rol serio de hacer divulgación seria.
pero también hay que entender muy bien los tiempos en los que vivimos. Definitivamente los jóvenes tienen una incidencia enorme en los medios de comunicación. A mí, yo les confieso algo, por ejemplo, la semana pasada descubrí TikTok, me parece fantástico. O sea, es una plataforma increíble. Ojalá los políticos no la descubran porque se la tira, pero es una cosa maravillosa. O sea, es una, yo no sé, yo carismo, ¿cuándo nos vamos a TikTok? Ya estamos en TikTok. Ya estamos. TikTok, ahorita, o sea, les cuento cuál es nuestro TikTok. Dentro de las cosas interesantes que ha pasado, la interacción, primero que todo, nuestras instituciones, el ITM, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, en general las universidades que están metidos en la creación, en la formación y también en hacer investigación, tenemos mucho que mostrar. Y hay que mostrarlo, o sea, eso hay que hacerlo. Y yo creo que es una apuesta que a mí me pareció muy interesante. Yo le agradezco mucho, hace muchos ya años, a Lizeth Zagallo, cuando nos llama con Santiago y nos dice, oiga, es que nosotros queremos hacer divulgación hacia jóvenes en un formato youtuber. Claro, Santiago maneja muy, muy bien medios. Para mí eso era una cosa totalmente exótica, pero me llamaba la atención. Y la gran enseñanza, de verdad, me parece a mí, es la importancia de trabajar en grupos interdisciplinarios. Es decir, detrás de Yongarismo hay una producción increíble. Yo le alabo y admiro la capacidad que tiene, la de creativos que tiene la UN Televisión. Nosotros estamos ahí detrás como mostrando la cara y hemos aprendido muchísimo. Yo quiero contarles que cuando nos llamaron a hacer un casting, y uno de profesor universitario que se las cree todas, que se las sabe todas, y nos mandan a hacer el casting, me acuerdo mucho, Santiago y yo pasamos y hablamos y que hicimos nuestro mejor esfuerzo, y luego pasa yo un arismo a actuar y dicen, no, qué vergüenza de casting. ¿De cuánta gente estamos hablando, verdad? ¿Quiénes están detrás de toda esta producción? Santiago, que es el que maneja, puede contestar. Sí, pues, bueno, evidentemente esto no lo podemos hacer un grupo reducido, porque cada uno pues tiene un papel, y si no fuera por el equipo humano que hay detrás, en donde está pues la parte de dirección, producción, dirección de arte, vestuario, cámaras, luces, edición, esto realmente es un equipo enorme. Y claro, la gente solamente ve pues las caras de Yongarismo y los polinomios, pero no se imagina el trabajo que hay detrás, tan arduo y tan transversal. O sea, son profesionales de diferentes áreas, y yo creo que eso muestra pues que se puede hacer un trabajo de calidad uniendo aportes de diferentes disciplinas, de diferentes experticias. Y esa es la única manera de hacer buena divulgación, ¿no? Porque la divulgación es algo que nos tenemos que tomar muy en serio, así como el humor, pues la divulgación, y más ahora que estamos haciendo divulgación con humor, pues es algo muy, muy serio. Y yo creo que eso ha sido pues una de las fortalezas de Yongarismo y los polinomios, que la gente cuando ve el producto, pues se da cuenta que es un producto de calidad, o sea, que no estamos improvisando. Y yo creo que eso de alguna manera, no sé si Yongarismo y Diego opinen lo mismo, pues nos diferencia de pronto de otras cosas que se hacen en YouTube o en TikTok incluso, que son como más improvisadas, que también me parece bien, pero a veces la gente quiere ver algo en donde uno vea que la gente ha invertido tiempo desarrollando esa idea, ese producto, y que tiene como una buena calidad. Entonces, hace un trabajo arduo. Santiago, me parece muy importante lo que está diciendo la importancia de divulgar la ciencia, como de bajarla y desmitificarla, que los muchachos pues les da susto acercarse a la ciencia. O sea, yo cuando voy a ser un científico, eso lo ven como todavía muy lejos. Entonces, Yongarismo es como esa posibilidad de bajarle al lenguaje, porque cómo se ha enfrentado entonces a estos ingenieros nucleares, química farmacéutica, no sé qué, esos lenguajes, cómo es esa comunicación para bajarle a la brecha entre esos lenguajes del uno y el otro y entender todos esos temas para lograr transmitir el mensaje que sí es. Que no diga uno lo que no es de pronto en uno de esos... Bueno, aunque nos ha pasado que incluso nosotros pues cometemos errores, y yo creo que eso es algo que también hay que desmitificar. Y es que un profesor universitario no se puede equivocar, y no, somos seres humanos, nos equivocamos, y entonces por ahí de vez en cuando metimos la pata en alguna cosa. Pero esto pues para decirle a los profesores docentes que nos están viendo, que de pronto no se atreven a hacer divulgación porque dicen, no, qué tal que yo le embarre y me eche un montón de enemigos, o la gente diga, oiga, este profesor tan bruto, ¿cómo va a decir esto? No, es normal, es parte del proceso también científico, cometer errores
y eso pues es algo que también nos ha pasado a nosotros, y yongarismo pues es como ese lazo entre el ciudadano de a pie y los docentes, y tratar de unir esos puentes, y en últimas pues somos seres humanos que cometemos errores y es normal. De hecho, para complementar, yo recuerdo, y tampoco se me va a olvidar, el primer capítulo que salió de yongarismo y los polinomios. No sé si te acuerdas, John, salió esa vaina, la publicitamos, la vio todo el mundo y se nos viene encima. ¿Cómo? Yo recuerdo recibí como 30 correos. ¿Cómo yo iba a hacer eso? ¡Qué oso tan berraco! No sé qué. Con pero esas batas, además. Como 50 vistas, like, y la gente se disparó y no sé qué. Y cometimos un error respecto a una definición acerca de grados centígrados. Grados centígrados. Dijimos grados centígrados, la embarramos. Dijimos centígrados y resulta que es Celsius. Y es un detalle, es pequeño, pero es muy importante para la comunidad científica. Y a mí me pareció una oportunidad fantástica, nos pareció a todos, porque lo que hicimos, de una nos mandamos con una corrección. Entonces, eso le dio un lado humano, como que, oiga, sí, nosotros nos equivocamos, no hay ningún problema, no se va a caer el mundo. Nos equivocamos para mejorar, ¿no? Entonces, a mí me pareció, dentro de las cosas que he aprendido maravillosas, es que hay que divulgar. Y no hay que tener miedo a equivocarse. Yo pienso que también dentro del proceso de formación con nuestros alumnos y para nuestra propia sociedad, o sea, miren, no se preocupen si se equivoca. Es normal. Y el programa de yongarismo, y que lo digo yongarismo, John, que lo digas tú, qué maravilla eso, que siempre el juego de los parlamentos en los cuales hay que corregir, equivocarse. Eso fue algo que aprendimos que me pareció fantástico. Ay, sí, tú hablabas de algo... No, que de hecho, respondiendo un poco a la pregunta de Lina de cómo hacer para... pues para que ese contenido tan fuerte le llegue a los pelados y que no quieran dejar de vernos, pues el humor es precisamente, y también se enlaza con lo que decía Diego, el humor es una herramienta, un catalizador muy importante, es el que hace que las cosas se pongan un poco más livianas, pues es como el que va lubricando el ambiente para que la gente pueda entrar a entender lo que es la ciencia dura, que es de la que ya están encargados nuestros 5 polinomios de los cuales hablaremos ahorita. Y creo que en ese sentido también ayudan mucho nuestros polinomios iniciales, que fueron los que le dieron como la energía, como que no unos profesores normales que están ahí frente al tablero diciendo cosas aburridas, sino que pues le pusieron su dinamismo y también es, lo que decían ellos, se han dejado asesorar de nosotros, el aprendizaje para ellos ha sido muy grande, pero pues para nosotros ha sido más porque aprendemos de ciencia en cada capítulo. Entonces sí, esa es como la forma. También que son unos profesores que se le miden a ser dinámicos, que se le miden a no quedarse quietos, a explicar las cosas con un lenguaje de jóvenes también. También tratamos como de hacer más liviano el lenguaje. Sí, ahorita Diego y Paulina también lo mencionaba, y el tema de humanizar, ¿cierto? La ciencia, acercar más también al profe y al físico, o a todo el tema de la ciencia en estos tiempos, pues que ya va, mira, un año pues que llevamos acá. Ya ahora hablaba, bueno, ahora nos van a explicar dónde se encuentran, cómo están haciendo, y cómo entonces vamos a compartir, pues no solo a través de estas plataformas digitales que nos ayudan de pronto a acercarnos un poco y esa barrera que en este momento pues tenemos de no poder salir y disfrutar, pero cómo entonces acercar a las personas y cómo están haciendo ahora en estos tiempos pues de pandemia, por ejemplo, para que la gente no deje de soñar ni de estudiar y de ver en la ciencia pues algo importante para el conocimiento. Pues cuando estoy hablando inicios del 2020, para inicios del año 2020, ya el equipo de UN Televisión se había reunido porque ya habíamos acabado de grabar Yongarismo, pero en 2000, creo que sí, en 2020 nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a hacer Yongarismo, vamos a incursionar, también queremos hacer como podcast de Yongarismo, vamos a hacer otras cosas, vamos a cambiar un poco el formato, vamos a hacer unas cosas muy chéveres, nosotros comenzamos a trabajar y pum, se acabó el mundo. Entonces, con el fin del mundo,
Entonces, pues pensamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Que queríamos seguir haciendo John Garitbo. Y pues nada, pues nos trasladamos aquí a mi cuarto, que es el que está ahí de fondo, con todas esas calcomanías y cosas bonitas. Entonces, pues nada, pues yo pasé de ser, yo soy guionista también de John Garitbo junto a Boris de Grave. Entonces pasé de ser guionista, actor, a guionista, actor, luminotécnico, porque aquí tengo una luz. No. De los tintos. Una luz, escenografía, de arte. Sí. Fotografía. Sí, de arte. Ahí mi directora de arte, que es Laura Rodríguez, pues a veces me asesora. Regaña. Pero pues nada, es pasar a hacer otra cosa y ya. Pues, y de hecho llamamos a esa temporada, ahí está, esta temporada se llamó John Garitbo y los polinomios en cuarentena. Hicimos creo que unos 20 y tantos capítulos, 25, 30 capítulos, y también incursionamos con los lives, así un live como este, hicimos también lives actuados en los que salía pues también mi abuela. Entonces, nada, no paramos con cuarentena, y de hecho este año arrancamos otra vez con John Garitbo y seguimos en cuarentena, y parece que vamos a hacer podcast. Entonces, pues nada, la cuarentena no nos frena. Y yo, porque... además, una cosa importante, ¿no? Como, de todas maneras, hay que reconocer, y es una cosa que aprendí, la capacidad de adaptación que tienen estos formatos, ¿no? Porque efectivamente lo que hablábamos ahorita, claro, comenzamos en video, vamos a evolucionar a podcast, que es un formato bien, bien interesante, pero también está la parte de TikTok. Me acabo de enterar que tenemos canal de TikTok, ¿cómo así que no? Sí, de hecho el canal es de la Universidad Nacional y hay cosas subidas de John Garitbo, sí, claro. Claro, resulta que la posibilidad, no sé, Santiago, ¿tú qué dices? La posibilidad de no solamente reinventarnos, sino que es que nosotros estamos pero súper preparados, de verdad, todo ese esfuerzo de John Garitbo nos preparó para hacer cosas y adaptarnos rápidamente, y eso ha sido una experiencia maravillosa. Y además, una cosa adicional, pues yo no sé, yo vi todas las películas del fin del mundo y ninguna decía que iba a ser tan aburridor. Pijama. Entonces, como que esta ha sido la oportunidad de verdad, esto nos ha sacado y nos ha permitido hacer cosas adicionales. Me parece maravilloso. Que lo diga Santiago, que tiene 6 horas, 7 horas de diferencia con nosotros. No, y yo creo que también es importante como las nuevas generaciones se adaptan muy fácilmente a nuevos formatos y hay cosas que se desactualizan muy rápido, ¿no? Entonces los jóvenes pues han pasado de usar, no sé, Facebook, Twitter, ahora TikTok, luego está Twitch, y como que ellos asumen eso como normal, cambiar de una cosa a la otra, y nosotros necesitamos aprender eso, ¿no? Adaptarnos y a darnos cuenta que hay un montón de burbujas, llamémoslas así, que tenemos que romper y tenemos que entrar a todas ellas para llevar la ciencia a todos los escenarios, ¿no? No solamente al académico, ni al de los papás y las mamás, ni al de los estudiantes de universidad, sino al de los niños, los jóvenes, los que les gusta el rock, los que les gusta el K-pop, bueno, absolutamente todo, ¿no? Me encanta que lo diga Lina, que le iba a preguntar. Sí, o sea, los tres han mencionado mucho esta importancia, pues, de la divulgación de la ciencia. Ahora yo les decía como la importancia de desmitificar. Entonces, los medios y la divulgación de la ciencia históricamente, o sea, como desde 1800 y tanto, siempre ha sido a través de artículos científicos y una cosa así repetada, además porque los que tienen un desarrollo académico más alto, entonces dicen, no, yo cómo me voy a rebajar, pues, como decía el profesor Diego ahorita, pues a ponerme en un TikTok o en un video para contar la historia, yo estoy de reconocido. Entonces, ¿cómo ha sido este acercamiento de John Garitbo? Como, venga, usted profesor, ¿qué es? ¿Tiene los títulos de los títulos? ¿Si se han bajado pues como a ese nivel? ¿Todos se han apuntado o ha sido como, Diego? Sí, han tenido eso, que se les peguen. Han tenido también otros que se peguen. Quiero contarles que de hecho ha sido totalmente lo contrario. Lo que pasa es que la academia nos quiere vender otra cosa, pero uno de los grandes divulgadores científicos fue Galileo Galilei, que inició la física moderna como la conocemos. Él escribió su libro, Diálogo acerca de dos grandes sistemas del mundo, para el pueblo italiano, y la escribió además en italiano. Él de verdad fue un difusor científico increíble. La obra de él gira en torno a 3 personajes, uno que defiende el viejo sistema, otro el nuevo sistema, y uno en la mitad y que hace preguntas. Entonces, en realidad, esto de la difusión científica es más, aunque uno no lo crea, es algo
muy común dentro de los científicos. Es el mismo Albert Einstein, él casi que desde que se crea su obra, su obsesión era que la gente supiera que algo estaba pasando. O sea, él de verdad lo hacía conscientemente y buscaba que sus teorías tuvieran comprobación experimental. Yo creo que lo que ha pasado, y es algo, yo lo he analizado como históricamente, es que la academia se ha cerrado mucho. Nuestras academias se han cerrado, han empezado como a tener esa imagen del académico que está muy aparte de la sociedad. Y eso ha ido en contra de las universidades. O sea, honestamente, los profesores no nos reímos, no nos equivocamos, tenemos una vida perfecta, no nos duele una muela, no nos, mejor dicho, nunca salimos a protestar. Los huevos de nosotros son a 18 mil pesos, no a 1,800. No es cierto. La verdad es que somos muy humanos y a mí me parece que es algo que las universidades sí tenemos que hacer. Santiago, desde el punto de vista científico, tanto Santiago como yo hacemos investigación científica. O sea, hacemos investigación y resulta que la universidad nos ha abierto espacios para que hagamos divulgación científica. O sea, eso sí hay que decirlo explícitamente, la universidad. Y la universidad misma ha apreciado que hagamos divulgación científica. Ustedes mismos, el profesor, se me escapa el nombre, de la Universidad de Antioquia de Santiago, que hace tanta divulgación científica. Jorge Zuluaga. Jorge, sí. Jorge Zuluaga. Uh-huh. Y del ITM está Andrés Torres, ¿no? Andrés Torres, del sí. ITM. Estamos tratando de hablarle mucho. Pues ahora tenemos un programa que se llama Mera Vuelta. En Mera Vuelta, entonces estamos tratando de contar esas cosas que son ciencia, pero uno dice, ay, eso es Mera Vuelta. O sea, eso que está haciendo ese investigador es Mera Vuelta. Entonces, no, como. Santiago, hagamos uno en Bogotá que se llama A la Caracha a mi Chino. Mera Vuelta. A la Caracha. No, en Bogotá sería Severa. Que lograron ir a la Luna. Severa Vuelta. Están en Morza. Mera Vuelta, se llama. Y ha sido también. Ese espacio para divulgar de forma como lo estamos haciendo nosotros pues en esta biblioteca abierta para que los estudiantes pues consulten, pregunten, aquí pues aprovechamos la cuña para que al final pues también quienes tengan preguntas y deseen pues conocer más sobre los invitados que tenemos hoy pues nos pregunten, ¿cierto? Ya además que tenemos algunas preguntitas, pero para que se animen porque mira que hay mucho para conocer pues sobre yungarismo y los polinomios. ¿Quiénes son los polinomios? A ver, yungarismo, cuéntanos bien. Bueno, yo siempre cuento que fue como una conjunción astral, aunque obviamente no creemos en esas cosas. Pero, pues cuando en UN Televisión tuvimos como la necesidad de hacer divulgación de ciencia, pues tuvimos muchas ideas, pensamos mucho tiempo cómo hacerlo. Y pues de casualidad llegaron los profes Diego Torres y Santiago Vargas a que querían también hacer divulgación. Entonces, pues menos mal nos encontramos. Al principio fue duro porque nos criticaban mucho por no tener mujeres, porque era el grupo de los tres hombres haciendo un programa. Obviamente hay mujeres detrás de cámaras, pero pues la gente quería mujeres que hicieran divulgación de ciencia. Afortunadamente, dimos con alguien en la facultad de ciencias, específicamente de química, de la Universidad Nacional de Colombia, que es la profesora Diana Farías, que es una profesora muy tesa de la facultad de química y que no quiso ser polinomia, pero ella nos mandó a otra persona, que es la profe Claudia Rubiano. A ella también le hicimos casting, pero ella, o sea, ella nos pateó a todos en el casting. Nos pateó, sí. Sí, porque fue como que le pusieron la cámara y nada, o sea, fue como si no hubiera cámara. O sea, lo hizo exactamente igual que si no tuviera una cámara. Además, una cosa, esa es la razón por la cual no invitamos a Claudia Estas, porque nos hace quedar mal. Ese cuentito de que las mujeres son mejores es cierto y nos da envidia. Cierto, cierto, Claudia. No, lo hizo súper bien. Entonces quedó ella y afortunadamente después en todo el trabajo que fuimos haciendo, por ejemplo, una vez le hicimos una entrevista a una fisioterapeuta y ella dijo que quería encantada hacer polinomia, que es la profe Erika Mancera, y después también se unió la profe Claudia Rojas, que es antropóloga. Ahí está la profe Erika Mancera, fisioterapeuta, ahí está la profe Claudia Rojas, que es antropóloga, y pasamos de tener dos polinomios a tener cinco, y vamos a ver pues si se adhieren más en lo que dure yungarismo y los polinomios.
Y además que era lo que decía Diego, no solo es un grupo de hombres y mujeres, sino que además es un grupo interdisciplinario muy chévere, porque hay gente de las ciencias, hay gente de la medicina, hay gente de las ciencias sociales. Ciencias humanas. Exacto, de las ciencias humanas. Entonces, por ejemplo, el programa que vamos a transmitir esta semana, que va a ser el primero de este año, por cierto, va a ser sobre bioarqueología, que es el tema en el que se especializa la profesora Claudia Rojas. Luego vamos a hablar de los átomos, del sistema, de algo que se desmitificó en el sistema de átomos. Bueno, eso, esa cosa. ¿Cada cuánto saca el programa, ya que mencionas que va a ser el primero? Antiguamente sacábamos cada 8 días, porque era el programa, pero ahora que venimos con podcast, vamos a hacer el experimento de sacar el programa en imagen, o sea, con Yongaritmo, que es lo más genial, en cada 15 días. Y el programa en podcast, que ya es un programa un poquito más largo, en el que los profesores van a dialogar y van a profundizar en temas del programa en imagen real, ese también va a salir cada 15 días. Entonces va a salir Yongaritmo en video, después Yongaritmo podcast, después vuelve Yongaritmo video, después vuelve Yongaritmo podcast. Ahí les estaremos informando a través de nuestras redes sociales. Eso está bien. Tenemos Yongaritmo, una pregunta. Ah, bueno, dale, Lina. Sí, adelante. Manuela dice, ¿en qué se inspiraron para realizar la escenografía artística y cuál fue su referencia para hacer la intro del canal? No sé a qué se refiere con la intro del canal, pero bueno, digamos que para pensarnos la escenografía, pues tenía que salir, es decir, somos una universidad pública, es decir, nuestros recursos están limitados, así que no podíamos tampoco salir si queríamos ir, ahí como está en la imagen, si queríamos ir a unas cataratas o en el cielo o en el infierno, pues no podíamos ir a los lugares. Entonces la mejor forma de solucionar eso es con un croma, que es la famosa tela verde que ven ustedes en las películas de los Vengadores y todas esas cosas. Entonces digamos que para las puestas en escena de Yongaritmo se utiliza un croma, que además permite, por ejemplo, multiplicar a los Yongaritmos, es decir, que salga Yongaritmo con su abuela al mismo tiempo y con su tía. Para los profes también tenemos un croma. Entonces nos basamos no solo en la estética del croma, que es una cosa que nació hace muchísimo, sino también en la estética youtuber, ¿sí? De que una sola persona hace varios personajes y los hace sobre la tela verde, básicamente. Que ahora está muy de moda. Y la otra pregunta del intro del canal, no sé a qué se refiere, no sé si se refiere al canal de YouTube. Yo creo que es eso que acabamos de ver, ¿no? Esa intro. Desde el cabezote, ¿cierto? Sí, nuestro cabezote. Nada, pues la idea era que salieran. Este no es el cabezote, esto era como. Estos eran imágenes que hicimos, que tuvimos dentro del programa, pero nuestro cabezote son los personajes de Yongaritmo y los polinomios. Y era como mostrar todo ese abanico que íbamos a tener de personajes. Y también los personas, polinomios sí, que se iban a presentar. En esa época solo eran dos polinomios, que eran Santiago y Diego. Entonces después nos ha tocado ir cambiando también esa intro, ese cabezote, incluyendo a todos y todas los polinomios. Yongaritmo, en todo esto de los youtubers y todo lo que hemos conversado, ser youtuber tiene su ciencia. O sea, así lo veamos, así como que tan light, tiene su ciencia. ¿Qué sería una recomendación a los chicos que se quieran volver youtuber de la ciencia? Bueno, lo primero que hay que hacer para ser youtuber de la ciencia es ser infinitamente atractivo. Es decir, tienen que ser bonitos como yo. Si no son bonitos, no arriesguen, no se arriesguen. O sea, tienen que, esta estampa, esta belleza, es muy necesaria. No, mentiras, no. Que es importante. Y soportar que lo dejan o no las parejas. Sí, que me dejan por él. No, yo creo que una de las cosas muy importantes para divulgar ciencia es entender el primer paso, que es investigar. Es decir, si quieren hacer una divulgación, no sé, por ejemplo, hablar sobre Júpiter, pues que se documenten bien, ¿cierto?
Ya lo demás viene por añadidura, que la imagen, que los chistes, bueno, eso se pega. Bueno, ojalá que tenga chistes, es decir, ojalá que no sea aburrido, ¿sí? Y también que se fijen en las necesidades de la gente, que creo que es uno de los grandes aciertos, por ejemplo, de Julio Profe, que es uno de los youtubers divulgadores de ciencia más famosos de Colombia, y es que él se dio cuenta que había una necesidad de explicar matemáticas de una manera pues más relajada, más calmada, y pues le apunto a eso. Entonces, piénsense en algo que necesite la gente sobre ciencias, investiguen mucho y traten de ser muy frescos frente a la cámara, es decir, traten de no ser cuadriculados. ¿Cuál ha sido como el programa que ustedes más recuerden o no sé, algún tema que decían, cómo lo explicamos pues para que sea fácil para ese estudiante o esa persona pues que ustedes se dirigen para atraparlo? ¿Cuál recuerdan como más de los recientes que tengan como en mente? Yo recuerdo que sea como el más difícil de bajar, que hace el más difícil como de bajar a lo audiovisual. Yo creo que bueno, y ha sido muy duro para uno como científico, pues la gente dice que es hacer un doctorado. Doctorado es cometer todos los errores posibles en un área muy, muy chiquita y bien definida. Pero cuando lo sacan a uno de esa zona, es terrible. Yo recuerdo alguna vez con Santiago, estábamos tratando de explicar en el tablero algo relacionado, no sé si con el proceso de herencia genética, una cosa así, una cosa, mejor dicho, ese no era nuestro tema. Fue como 2 horas grabando una línea que solo salió 15 segundos. Porque claro, uno siempre como académico tiene ese miedo a que, oiga, voy a embarrarla y no quiero embarrarla y luego voy y digo una burrada y luego voy al campus y luego me están increpando. Pero bueno, llegó el fin del mundo, entonces ahora pues nos podemos dar el lujo de cometer un poco más. Hablando del fin del mundo, ustedes, ¿verdad? Pues con sus especialidades y todo, ¿qué panorama ven pues para todos nosotros? Que sea alentador. Yo quiero hacer una cuñita antes de pues, también es a propósito del fin del mundo. Y es que Yongarismo pues se unió a todas las dinámicas de divulgación sobre el COVID. Es decir, nuestros programas de la cuarentena, muchos fueron sobre el COVID, nos preocupó mucho el tema. Y digamos que como el programa es tan versátil y lo que decíamos del formato se puede como transformar tanto, tuvimos como polinomios y polinomias a varios profesores y profesoras de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Entonces estuvimos, con Yongarismo estuvimos ofreciendo información oportuna acerca de qué hacer en caso de que usted tenga una persona con COVID en su casa, cuáles son las posibles secuelas del COVID. Por ejemplo, hace poco hace como un mes, hicimos un live sobre las vacunas. Entonces tratamos de desmitificar toda esa información falsa que circula en redes, no, pero es que la vacuna es mala, que la vacuna AstraZeneca te va a matar, que pasa, por ejemplo, si me ponen una dosis de una vacuna y se acabó, entonces me pueden poner de otra. Bueno, hemos estado también con Yongarismo muy, muy pendientes del COVID y pues de todo lo que significa no solo en la salud física, sino también en la salud emocional. Pues hemos tenido programas en los que hemos hablado de la salud mental. Me acuerdo que el primero de cuarentena fue muy chévere porque el primero de cuarentena se llamó a régimen o no, crece la curva. Crece la curva y hacíamos una comparación entre el crecimiento de la curva de casos y el crecimiento de la curva de mi barriga. Entonces dimos unos consejitos y unas rutinas de ejercicios. Obviamente cuando comenzó la pandemia, que fue como en abril del año pasado que comenzamos a poner los programas, nosotros pensábamos que eso iba a ser un mes. Entonces mandamos una rutina de ejercicios como para un mes. ¡Ya llevamos un año! ¡Yo sigo muy gordo! Quiero decirle que eso sí, honestamente, eso fue como medio fracaso, porque todos estamos es gordos. Sí, sí, sí. Pero hasta nada, ahora entonces, no, pero el registro no nos ha puesto tan grande realmente. Aquí bueno, nos preguntan en redes, Diego Garrido dice, saludos a Yongarismo y a John Galguito, ¿van a haber más temporadas? Den un adelanto, jajaja. A John Gatito, ¿no?
Es que tengo dos mascotas. Tengo dos mascotas. Una que es mi gatito, que es John Gatito, y mi perrito, que es John Galguito. Es una cosita, un bulldog francés, una cosita chiquitica divina. Un saludo a Diego Garrido, que por ahí me está viendo, qué alegría que me esté viendo. Sobre las temporadas, sí, se viene una nueva temporada de John Garitmo. Se va a llamar John Garitmo Normalidad 2.0. Es decir, ya no es John Garitmo en cuarentena, que fue la de todo el año pasado, sino John Garitmo Normalidad 2.0, porque estamos viviendo una nueva normalidad. Sí, valga la redundancia. Es decir, estamos saliendo, estamos como volviendo a la vida, pero pues así como... Pero estamos en tercera ola, por allá en España ya está en la cuarta. Mañana otra vez cuarentena, bueno. Entonces, pues, algo bueno, de hecho algo que ha traído esta pandemia y que no esperábamos era que estábamos empezando a incursionar en los shows en vivo, ¿no? De hecho, una de las ideas era, bueno, hagamos shows en vivo, y alcanzamos a hacer algunos shows en vivo en la Universidad Nacional, estuvimos en el Carnaval Internacional de las Artes, y nuestra idea era, oiga, vayámonos por eso, vayamos a sitios donde estemos con niños, jóvenes, y hagamos shows en vivo a ver cómo nos va, y justo cae la pandemia, entonces tocó cambiar de planes, ¿no? Pero esto es algo que yo creo que es importante también, es el contacto directo con las personas, ¿no? Es un tipo de diversión que no tiene. Ah, bueno, Diego, quiero hablar. Ahí aprovechamos la cuña, y cuando, pues, si algún día todo esto pasa, el ITM, bienvenidos a nuestra institución. ¡Por favor! Sí, eso sí, solo por Zoom, no. Pero hay una cosa ahí bien interesante que hablando con lo que tú nos preguntaste hace unos minutos, el futuro, ¿no? Yo creo definitivamente esto llegó para quedarse, es decir, estos medios de comunicación y esta manera de videos cortos, interacciones efectivas, llamar la atención, la parte visual, esto llegó para quedarse y es importante. O sea, esto, miren, yo entiendo a muchos de mis colegas, y luego me pongo al lado del profesor, yo sé que muchos quisiéramos volver a la tiza y el tablero y tener el contacto con nuestros alumnos, eso se va a demorar un rato, y entre más utilicemos este tipo de medios para acercarnos, sobre todo para mantener a nuestros alumnos animados, y es que hay una cosa importante, y es que estamos viviendo una etapa muy, muy como de mucha tristeza y como mucha desesperanza dentro de los jóvenes. Yo pienso que nuestro rol importantísimo, hay que buscar la mejor manera de mantener el optimismo arriba, y hay que incentivar a que los jóvenes hagan este tipo de contenidos y que busquen ocuparse con este tipo de contenidos, porque la curiosidad y el trabajo que puede hacer un joven a la hora de hacer una investigación es mucho más grande. O sea, yo les soy muy honesto, John Garitmo es un esfuerzo enorme por tratar de copiar un formato de jóvenes. Eso es nuestro esfuerzo. Entonces yo creo, y es como también el llamado a los jóvenes, que ellos tienen que seguir produciendo contenido, y ojalá entre más innovador sea, ¿no? Entre más que meta un poco de ciencia, que haga preguntas rarísimas. Por ejemplo, a mí un chico me hizo una pregunta muy, muy buena. Dice, bueno, profesor, ¿qué es más posible? ¿Que uno se muera por un rayo o que lo mate la vacuna de Pfizer? Y uno hace el cálculo y dice, no, es más posible que usted se muera porque cae un rayo y no por la vacuna de Pfizer. Pero la pregunta fue increíble, y el muchacho eso estaba pero animado en la pregunta, porque tenía que convencer a los abuelos, y después me contó, no, ya le dije a mis abuelos, entonces me contó después, el abuelo se vacunó y ahora le da miedo salir a la calle cuando llueve. Tenemos varias preguntas a propósito con lo que están mencionando. Dice, por ejemplo, Laura, Carolina y Sasa, hoy en el Día de la Tierra, ¿qué apuntes prácticos nos puede dar la ciencia ciudadana para contrarrestar el cambio climático y perseverar en el cuidado de la casa común? Hablando de preguntas curiosas. Nosotros en John Garitmo, creo que fue el tercer o cuarto programa, ¿crees que se llamó Frío, Calor, al fin qué? Échenle una ojeada a nuestro canal de YouTube y vean todos los programas. En ese hablamos, por ejemplo, de las diferencias entre los términos cambio climático, calentamiento global. También dimos como algunos tips básicos, pues, para disminuir un poquitico el impacto que tiene
el calentamiento global pues en el planeta y en nuestras vidas, como tratar de no usar plástico, tratar de reciclar lo más que se pueda, tratar de no contaminar el agua. Sí, un montón de tips dimos en ese programa, pero sí, creo que es decir, aunque digamos que esa dependencia de nuestros hábitos no es tan significativa, pues digamos que cambiar pues puede ayudar a puede ser un granito de arena en el cambio y en el mejoramiento de nuestro mundo. En los países, por ejemplo, donde hay estaciones, aquí, por ejemplo, en Europa, la gente empieza a hacer un poquito de frío en el invierno o en el otoño y ya está con la calefacción a 1000, ¿no? Y entonces eso pues se puede cambiar simplemente poniéndonos un saquito encima, una chaqueta, lo que durmiendo sea. Durmiendo arrunchado. Eso, son pequeñas cositas que hacen el cambio, ¿no? Pregunta también Mateo García, ¿en algún momento han sentido cierto rechazo por parte de la comunidad youtuber del moda o del momento? Pues hasta la fecha los grandes youtubers como Daniel Sanpedro Espina, varios expresidentes, exalcaldes, ellos no, esto no es lo de ellos. No, pues por ejemplo yo me acuerdo que yo estuve en un evento en Maloca, es que lo que decía ahorita Santiago, antes de la pandemia, que fue todo el año 2019, fue increíble. O sea, yo me la pasé de viajero por el mundo, gafa negra, maletas así, ta ta ta. O sea, estuve en Pasto, Barranquilla, Manizales, estuve acá en Bogotá, en Maloca, en la Feria del Libro, un montón de sitios presentando Yongarismo y los Polinomios, y en uno de Maloca había muchos youtubers y estaban divertidísimos con nosotros. Obviamente tenemos uno que otro hater, que a veces se pone pesado, pero pues es uno entre mil. Es decir, está bien. Es decir, obviamente hay gente que... Es más probable morir por la vacuna que le llegue un mensaje de un hater a Yongarismo y los Polinomios. Nos llegan más mensajes como lo que decía Diego al principio, como de correcciones. Hey, ustedes dijeron esto, no me parece. Y nosotros lo corregimos. Y si hay uno que otro agente, pero no, son muy poquitos. Lo normal que tiene que tener todo en el mundo, que nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Sí, entonces, sí, digamos que con nuestros compañeros. De hecho, hemos tenido alianzas, por ejemplo, con el gran youtuber de ciencia, ¿cómo es que se llama el español? Con Javier Santolalla. De hecho, ese evento en vivo que hicimos fue justamente con Javier Santolalla, que es probablemente el divulgador en español más reconocido en el momento, ¿no? También todos nuestros colegas de un café por la ciencia. Tenemos varios colegas que también hacen divulgación de ciencia. Hay unos que hacen canciones. Y nos hemos reunido con ellos porque a veces nos invitan a eventos de divulgadores de ciencia y la onda es muy chévere. La idea siempre es hacer colaboraciones, más que, ay, yo hago lo que usted no hace y yo sí soy capaz de decir lo que usted no. No, es más como un ambiente de colaboración también, porque creo que eso es la ciencia finalmente. Es colaborarnos entre todos para obtener mayor conocimiento. Por ahí hay uno que hace canciones que creo que se llama Yongarismo, ¿no? Sí, es muy guapo. Esto es parte de los videos musicales. Eso, para música. Que vamos cerrando, porque ya nos faltan 10 minutos y bueno, se nos ha ido el tiempo muy, muy rápido. Quedan preguntas, pero nos dice, por ejemplo, Nia González, para las personas que aún no conocen a Yongarismo y los Polinomios o no han visto el programa, ¿cómo sería la invitación a verlos? Invitar a la gente, contarle a la gente que se van a encontrar en este proyecto tan bacano. Me parece importante que la gente conozca este tipo de programas. Entonces, hacer como la invitación, si les parece. Yo sí desde, no solamente para desde la Universidad Nacional de Colombia, sino también desde toda la comunidad científica, yo sí los invito a ver Yongarismo y los Polinomios. Vayan a YouTube, que tecleen Yongarismo y los Polinomios. Vayan ahora a TikTok, Yongarismo y los Polinomios, vayan a Twitter, Yongarismo y los Polinomios, y vean, digamos, tómense el tiempo de disfrutar la ciencia mostrada, enseñada por expertos, pero también con un formato muy agradable, un formato en el cual todos estamos, nos divertimos y se ven cosas bien, bien interesantes. Los invito a ver el video
de la adenina, la citosina, la guanina y la timina, ese video de la herencia genética ahorita, espero que lo busque Santiago y se lo proyecte. Sí, es que ya tienen casi 2 años. Aquí tengo uno para ver al cierre, que es el de Yungaritmo en Transmilenio, que además... Ese se volvió viral, ese nos hicieron... Ese se volvió viral y de hecho con ese pues empezamos ahí a tener entrevistas por ahí porque salió en las noticias la cuchiaventura en Transmilenio. Santiago, yo no recomiendo ese video porque recuerden que Medellín tiene metro. Un metro de metro. O sea, centímetro, milímetro. Entonces, ahorita al final vamos a poner para ese. El cuidado que tenemos que tener en el transporte público a propósito de esta tercera ola. Pero bueno, no. Agradecerles de verdad que el espacio pues ha sido encantador. Ojalá podamos tenerlos pues de nuevo, sea en otro espacio de divulgación que también pues tengamos en la institución. Bienvenidos a Medellín cuando pues tengamos la oportunidad otra vez de encontrarnos y de vernos físicamente. Y no, encantados y muy rico que pues que así como ustedes sean muchos más los profes, los estudiantes, egresados, toda la comunidad como tal se anime a divulgar y a contar lo que saben de otra forma, ¿cierto? Para llegarnos a tantas personas pues que de pronto vemos todo muy lejano, ¿cierto? Por verlos a ustedes pues tan con tantos estudios y con tanto conocimiento. Entonces agradecerles de verdad. Y bueno, no sé cómo quieren cerrar y despedir. Hay una cosa que quería mencionar y es que, además que nos llena de mucho orgullo, y es que Yungaritmo y los polinomios fue nominado a esta categoría Mejor Serie Web en unos premios latinoamericanos, ¿no? Los premios TAL 2019. No sé si Yungaritmo nos cuenta brevemente esto que significa. A mí pues me pareció súper emocionante. Son unos premios que se entregan a la televisión pública de Latinoamérica, así que es un premio muy importante porque es un premio internacional y pues estar ahí nos hizo muy felices. El premio creo que se entrega en Uruguay o en Montevideo. Sí. Sí, porque además es una serie de divulgación científica, ¿no? Estábamos compitiendo con otras series de música, bueno, deportes, sí, de cosas mucho más llamativas aparentemente para los jóvenes. Sí, llegar hasta allá fue muy importante. Y pues nada, pues es que digamos que la serie sí ha tenido un impacto muy importante. Pues nos han llamado a varios sitios, pues por ejemplo, estamos en una entrevista con la ITM. Hemos estado en, lo que decía Santiago, hemos estado en Caracol, en RCN, nos han entrevistado en muchos sitios. Y pues lo importante, más allá semana de la fama, nos ha entrevistado. Semana. ¿Quién? Semana. No, ninguien que nos entreviste. Pero digamos que más allá de la repercusión y de la fama de que me paren en la calle para decirme, ay, ay, ay. Más allá de eso, Yungaritmo. Más allá de eso, yo creo que nos sentimos muy orgullosos de llevar ciencia y de que la gente pues salga con un aprendizaje, así sea muy pequeñito, cada vez que ve el programa. Me dieron ya el TikTok. El TikTok es @televisiónunal. Y creo que ese @televisiónunal es para todo. Instagram, Facebook, YouTube. Bueno, para que nos busquen, van a ver lo que les dije al principio. No solo Yungaritmo y los polinomios. Tenemos otro programa que es de divulgación de historia que se llama Pacho y Sofía, que es con títeres. Tenemos un programa en el que contamos historias de personajes ilustres que se llama La Historia Detrás de las Cosas. Otro programa que se llama Saber es Mujer. Tenemos un montón de programas, también en eso salen por ahí. A todos los gustos. Entonces, pues nada, los invitamos a que conozcan Televisión UNAL, a que vean nuestra plataforma y a que se empapen de todos los contenidos. Muchas gracias. Y a que vean Yungaritmo y los polinomios, que ya se va a estrenar muy pronto. Muy pronto se va a estrenar la nueva temporada de Yungaritmo y los polinomios. Muchas gracias. Porque justo Santiago nos hacía que antes de cerrar tiene un minuto, sí. Pues con ese podría ser. Sí, okay. Pues la idea es también que ustedes, los que no conocen a Yungaritmo y los polinomios, vean alguito de lo que se trata. Y Yungaritmo tiene unos videos musicales que son buenísimos, son corticos y son muy, yo creo que ilustrativos, ¿no? Hablan de temas muy variados. Entonces quería que viéramos el de la
Cuchi Aventura en Transmilenio, si les parece, un minutito sí, acá para que vean ponlo. Un poco de John Garitmo y los polinomios. Aquí va. Culparán. Yo salí el otro día a votar en Transmilenio y la gente parecía toditica de mal genio. Yo estaba en la fila y tenía mi tarjeta, pero unos me la raparon y yo los cogí a chanclera. Empujan, golpean, estrujan, patean. Empujan, golpean, estrujan, patean. Empujan, golpean, estrujan, patean. Empujan, golpean. Si ven a una viejita con un cuerpo adolorido, para no darle la silla, siempre se hacen los dormidos. Todo el mundo habla de cultura ciudadana, pero todo el mundo hace lo que se le viene en gana. Empujan, golpean, estrujan, patean. Empujan, golpean, estrujan, patean. Empujan, golpean, estrujan, patean. Empujan, golpean, estrujan, patean. Me voy a misa caminando. Mi abuela, que es una tesa para cantar. Esa viejita, por ahí está. Lastimosamente no puedo venir hoy porque está. No ha sido, pero usted es un nieto fiel. Ella no ha sido capaz de echarlo. Chévere. Sí, todavía lo tiene en la casa con programa de televisión y todo, pobrecita. Si alguien se va, que sea ella, que me dejen quieto acá. Muchas gracias, no, qué rico, de verdad, esta ahorita se nos fue muy amena y bueno, seguí pues trabajando para divulgar todo ese conocimiento, mostrar que la ciencia también es amigable, que se puede transmitir en otros formatos. Estaremos igual pendientes también cuando salgan los podcasts, pues para ayudarles con esa difusión. Y bueno, qué rico esta unión y esta sinergia que estamos desarrollando entre instituciones públicas. Tomaremos pues muchos ejemplos también de ustedes para seguir pues promoviendo y animando a todas las personas para que compartan todo su conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Lina, por el espacio. Y a todo el equipo. Un saludo Muchísimas a toda la gente gracias. De ITM y de Adiós. No, y ahorita se pueden meter a Facebook porque ahí quedaron preguntitas. Entonces, bueno, también los invitamos a nuestras redes sociales para que también nos sigan. Está ITM Cultura Biblio, que es pues nuestro Instagram. Y ya en Facebook tenemos Biblioteca y Extensión Cultural ITM. Nos vemos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. 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 Adiós. Chao. Chao, Lini. Chao, Diego.